Miércoles de la séptima semana de Pascua, del Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo del 11 al 19. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado mi palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús pide cuatro cosas para su comunidad de discípulos. Ante todo, pide unidad, pero no cualquier forma de unidad. Jesús le ruega al Padre que sean uno como nosotros. La unidad de los creyentes ha de ser la reproducción visible en el mundo de la unidad invisible que existe en Dios, tal como Jesús nos ha enseñado que es Dios. Unión de seres que supera toda división. Es lo primero por conseguir. En segundo lugar, Jesús pide alegría. Digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Es decir, que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. La alegría es el fruto y la experiencia del amor de Jesús y del Padre. Ha de saberse queridos por el Padre. Jesús desea que se sientan felices, que tengan un gozo profundo que supera los peores momentos, de forma que superen el miedo, la culpa, la ansiedad o la oscuridad. En tercer lugar, Jesús le pide al Padre que los guarde ahora en adelante, porque van a estar en medio de un mundo hostil. No te pido que los saques del mundo, dice Jesús, sino que los libres del mal. Ellos van a estar en el mundo como tú me enviaste al mundo. Así los envío yo al mundo, pero no deben ser del mundo como tampoco yo soy del mundo. O sea que no tengamos la mentalidad de los que se oponen a Dios. Que no sigamos las bienaventuranzas del mundo, sino las de Cristo. Nuestro punto de referencia debe ser siempre la verdad, que es la palabra de Dios. En la Eucaristía siempre rezamos el Padre Nuestro. Pedimos a Dios, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, que puede traducirse también del maligno. Con la confianza puesta en Dios, todos deseamos vernos libres del mal y ayudar a los demás a unirse también a la victoria de Cristo contra el pecado y la muerte. Jesús nos envía a sus discípulos como el Padre los envía a Él. Somos sus misioneros para transformar el mundo. Así nos consagramos a la verdad. Es decir, el Señor nos llama a cumplir siempre y únicamente a la voluntad de Dios como Jesús. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más,
ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.